Buenos días, ¿cómo están? Qué enorme placer saludarles y reencontrarnos, mis estimados amigos y paisanos, mis hermanos hermosos que forman parte de esta comunidad superpoderosa de plataformas digitales. Quiero hacerles un par de anuncios. Eh, todavía no vamos a regresar a la normalidad en nuestro. Eh, Análisis semanal sobre el estado de la nación, la cadena mundial, de las cosas como son. Dadas las circunstancias, todavía vamos a hacer un programa más de los cuatro que habíamos negociado previsto. Entonces, este fin de semana, vamos a estar a nueva cuenta con el maestro Giovanni Galeas, con el consultor Juan Contreras, con Walter Araujo y nos va a acompañar el doctor eh, Carlos Acevedo. ¿verdad? Eh, no, todavía todavía no vamos a conformar los, los, eh, los equipos de, que nos van a acompañar de ahí en adelante porque creo yo que va a haber necesidad de conformar al menos dos staff más para poder analizar una, una, una coyuntura de, de desafíos que se plantea el país a partir de la llegada del de presidente de la República el 1 de junio a un segundo mandato. En definitiva, habrá muchísima materia prima de análisis político en eh, lo que precisamente se describe como una esperanza. Porque digamos que el pueblo pasó de la desesperación a la tranquilidad, a la paz y ahora viene la esperanza. Fíjense los comentarios de la gente ahorita mismo. Dicen, no importa. No importa que esté comiendo salteado, dicen, no importa, pero yo sé que mi precio, porque así le dicen, mi preci va a solventar el tema económico. Esa es la esperanza que tiene la gente. ¿De verdad? Así es. Eso es lo que lo expresa. Y con esa cantidad de votos que, que fueron que lograron ser transmitidos, es muy difícil poder revertir una tendencia de esa naturaleza. Es muy difícil. Por eso es que en el escrutinio final los magistrados decidieron. A partir de las 6.015 actas que lograron ser transmitidas, el escrutinio final va a salir rápido. Entendería yo que hoy, por lo menos, porque estaban trabajando y siguen trabajando desde anoche, porque los partidos políticos no querían conformar las mesas, se habían resistido. Y ven ustedes que siguen hablando de fraude, siguen hablando de anular las elecciones y repetirlas. Ahí les contestó el magistrado Guillermo Huelman, que son patadas de ahogado, ¿verdad? pero bueno, lo que sí debe de estar expectante todo el pueblo salvadoreño es en una cosa muy puntual, que se abran todas esas cajas de los diputados, ¿verdad? Y a mí me gustó el discurso del presidente de la Asamblea Legislativa, quien además es candidato a reelección como diputado, dijo, ábranlas. El que nada debe, nada teme y las vamos a abrir todas las cajas. Y definitivamente, como ya lo digo, todos tienen copias de las actas. No quieran darle a con el dedo a la gente, a la raza, a la mala, no, ya, ya, digamos, no digamos nada porque es prohibido ya decir eso. A, a la, al, al pueblo no queramos darle a todo con el dedo. Todos los partidos políticos tienen copias. Ya varios, varios. Diputados, por eso es que están diciendo yo estoy adentro, porque saben que lograron el objetivo. ¿verdad? Uno de los partidos políticos que creo que va a salir bien ganancioso, bien beneficioso, es el partido, la nueva democracia que está en el Reinaldo Y hay otros que, en definitiva, pues fueron aliados del presidente y están todavía en cierne, ¿verdad? A ver qué va a pasar con ellos. Pero bueno, por eso es que hemos llamado a. Que salir al análisis, y tenía por supuesto días de no verla bastante tiempo ya, ¿verdad? Como un mes. No más, como un mes y medio. Ah, antes de las elecciones? Sí, Antes ¿no? sí, de, sí. de la de la, sí, antes de la Navidad, sí, sí no sí. el último día ya en la KL. No, claro, Ajá. pero aquí, aquí, antes, de aquí Navidad, antes de la Navidad. Antes de la Navidad, sí, de la Navidad, sí, 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 No me había como dos meses. Me olvidado. No, ¿cómo? <laughs> ahí te veo siempre en redes. Cuando termino yo mi programa me voy a verte un ratito. de verdad? En TikTok. Te voy a ver ahí. Ahí me Ahí me echa me, me, cha, ahí me flores a veces. Ahí le agarro a Nathan los materiales porque Nathan siempre es un periodista creíble. te doy los créditos. No, gracias. Ajá, así no, bien. gracias. Yo complacido de que alguien como vos, que, que estás este, trabajando fuerte en, la, en las redes sociales, um, agarre nuestro material o agarre porque nos cuesta, no creas, Betty. Yo lo sé. Pero hay gente que po, chica, le da vuelta, le pone marca de agua y todo. Sí. No, no. Y lo me... ponen como que son de, de ellos, vea. No, Pero yo siempre, la... cuando agarro de otros, aunque el que más le agarro es a vos. No, fíjate. claro. A mí ah, agarrame, no hay problema. Ah. Siempre. <laughs> <¿El material? ¿Sí? risas> Sí. Este, pero el que más le tomo es a vos, pero sí. por eso, no, por la credibilidad. Claro, y fíjate que nosotros a sí, veces. Porque también vos lo, no, no me aplicas Stripe. No, <laughs> y es que la gente además, fíjate que la gente, este, pues a veces, pues nos dice la gente, ¿verdad? Y nos espera, don Nathan, mire, ya no ponga tanto. Pero es que ¿cómo hacemos pues? Si en la discusión del debate ahorita, en este, que en este revoltijo que hay, hay que estar con con las sí. dos partes. Pues, lo ¿verdad? otro es que vos tenés que fundamentar tu discurso. Vaya, y fíjate que, bueno, por lo menos ya llega, ya llegó la, eh, la señora Carolina Recinos es la comisionada para asuntos de gabinete de gobierno. Ya ha llegado dos veces, pues, ¿verdad? Entonces, hemos tratado de entrevistarla. Obviamente para que uh -huh. nos diga porque ella va en representación uh -huh. de los intereses de nuevas ideas, y, y es válido pues ¿verdad? es válido pero yo creo de que allí sí le falló a nuevas ideas, la estrategia, fíjate, porque ¿Y eso, deberían ¿por qué? de poner otra persona siento ah, yo. Creemos, sí lo, eh, porque la señora tiene muy manchada la imagen, y y, ah, y yo siento que alguien yeah. que tiene demasiado manchada la imagen Debe estar de bajo perfil, si la quieren tener, que la tengan de bajo perfil, sí, pero bien, no como cara visible, sí. porque yo vi el acoso que le hicieron los medios de comunicación y es precisamente por eso. Sí. Yo siento que es una estrategia innecesaria. ¿Puede sí. poner, pueden poner otras personas. Sí, porque así también los, los medios de comunicación, que son considerados por este gobierno como activistas políticos uh -huh, opositores, uh -huh. sí la, la llegaron a, a, acosar, a perseguir horrible, a la señora. ¿no? Sí. Uh -huh. Bueno, eh, pero allá está todo el mundo observando, es decir, en realidad, de aquí en adelante... Quiero decirles que el, 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 el Estadio Mágico González va a ser el lugar para poder hacer la, la apertura en tiempo récord de los mm. paquetes. Mm, es bueno. decir, no se va a tardar mucho esto. Mm -hmm. ¿verdad? La información que tenemos es que. El, Porque los paquetes no están resguardados donde usualmente los hacían, ¿verdad? Sí, mm -hmm. están en otra bodega. Pero también ayer ya salió, y pongámoslo por favor, este producción el comunicado oficial de los magistrados advirtiendo de que nunca se perdió la custodia, uh -huh. la cadena de custodia. Pero ahí yo tengo mis dudas, fíjate. Ok, ¿en qué sentido vos? Yo tengo mis dudas porque eh, se dijeron cosas en las redes y de pronto aparece el faro también con... Vaya, publicando algunas actas eh, que había tenido acceso. Pero esas actas, fíjate que yo lo estaba analizando ayer. Esas actas, los los, no los hombre, los, los mismos partidos políticos se las ¿Se pasaron la, puede a ellos. Ser. Claro, Puede ser. claro ni lo dudé, actas... es verdad es pero entonces que no se quejen que tienen que no tienen información eh. porque mira de, los, de la, la junta electoral de, de las juntas electorales de vigilancia las juntas de vigilancia tienen copia la las la juntas electorales municipales tienen copia los partidos tienen copia fiscalía tiene copia y también procuraduría de derechos eh, humanos tiene copia entonces no pueden argumentar de que las actas este, no hay como fundamentar los datos de, la, de lo que sucedió en cada JRB. Por eso fíjate que la, lo, lo que solicita Arena de repetir las elecciones y otros partidos para mí es, 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 yeah. es inaudito, porque hay, hay elementos que pueden... Sí, pero, te, pero te das cuenta que el discurso este de que, porque la que más ha aparecido presionando por el tema de que se perdieron los paquetes, de que se desaparecieron las actas, es la señora esta. Loida, ¿cómo se llama? Ah, M. Loida, la, la que la no. Que publicó, no, del, no. Del... Undina. Undina. La, a mí se me olvida el nombre que de no la señora. No llegó ayer a la entrevista que tenía yo en otro canal. Ah, no y llegó. Este, la, la, nos pusieron juntas en el panel. Ah, de serio, no y, llegó. Y a las señoras y le, y le atravesaron los postes, se le atravesó todo el mundo y no pudo llegar a la entrevista. Ah, Entonces, no sabía que no. Ah, yo vi que yo vi que, miedo, yo que estaba, ibas a estar. Dije yo qué lástima. Dije yo, pero pero yo sé que me tra que me traes carnita, que me traes sí te Primicia, verdad? ¿Por sí. qué? Porque porque no sabía que habías estado con ella. ¿verdad? Bueno, no estuve porque No no no, llegó. Sa no sabía que no sabía que iba, que sí. no había llegado la señora. Sí, no llegó, no llegó. Ah, Le pasó de todo. ¿Te tuvo miedo? No sé. Yo espero se, que te se, bien, al, al debate, al debate, sí, digo yo. Sí, seguramente sí. Al debate, pues sí. Uh -huh. Bueno, es que la verdad es que yo te voy a ser bien honesto y no es una, un tema de discriminación ni, ni tampoco es un tema peyorativo. Yo realmente, yo no sé de dónde apareció esta señora. Ni yo. De, y le de, la y, jugó a Y de repente le hizo la culebra la, macheteada a la, a la diputada Villatoro y, no, y, luego, y la bajó a la segunda casilla. Y la bajó a la segunda casilla. A saber qué estrategias habrá ocupado, ¿verdad? Pero bien mala onda porque. Yo no, ahí. Es, todo es, y todo, la diputada no, es que Villatoro no son que estrategias, decía. aquí son padrinos. Sí. Ahí es, dependiendo sí. quién sea el que te esté. Porque yo creo que la diputada Marcela Viatoro, por respeto, no ha dicho por cómo es que le hicieron ese. Esa, esa culebra macheteada. Es si chanchullo. Ajá. Pero, pero sí. al menos dijo, y eso fíjate que me, me pareció muy bien de la diputada Viatoro, porque el César lo que es del César, La mujer me tiene bloqueada, no me importa. Este. Eh, a mí me pareció bien que ella denunciara eso, fíjate, la, que la diputada. Medio, de, medio de, lo denunció, o sea, sí, chaca, pero lo denunció, ¿verdad? Ah, sí, la, sí pero eh, lo denunció. Gallo gallina ah, lo denunció. Porque está resentida, uh -huh. se siente dolida y tiene toda la razón. Pero desde ahí podemos ver si son capaces de hacer chanchullitos adentro, ¿por qué no los van a hacer afuera? Sí, tiene razón, pero mira, ahí estaba el comunicado. Del Tribunal Supremo Electoral, hablando uh -huh. de que no se perdió la cadena de custodia. y la quiero... asesoría de, ju de Julio, del doctor Julio Valdivieso, ¿verdad? porque en la mañana el doctor Julio Valdivieso sugirió. Esto. Pero bueno, mira, si escucharon <laughs> está bien, porque hay que escuchar a verdaderamente lo, a los que. Porque decía el doctor uh -huh. Julio ayer que a ningún metido le va bien. Mm, pero claro. él les dijo, vaya, miren, saquen un. Porque ya, es que aquí hay una cosa. Sí. El doctor Julio Olivo. Que sabemos Ajá. de dónde de dónde sí. viene el señor Olivo. O sea, obvio, no nos no vamos a obvio. tampoco a dar paja. Uh -huh. Señor Olivo es un hombre propuesto de izquierda. El hombre de, es un hombre de izquierda. Exacto. Del FMLN. Él lo niega, pues, pero, uh -huh. pero hay. Él dijo, no es mentira que se... Él lo desmintió. Sí, yo vi él. Tú ya. lo entrevistaste. Sí, lo sí, dijo, no, es mentira. Los paquetes nunca se, perdi se le perdió la vista. Uh -huh. Siempre estuvieron custodiados y todo lo demás. Lo desmintió. Uh -huh. O sea, les... Desmontó eso de que se habían perdido y que no sé qué, lo que decía sí. la señora Ondina Ramos, el señor Carlos Saade, lo que decía Manuel el Chino Flores, lo que decía Óscar Ortiz, lo que decía la señora Karina Sosa, lo que decía Claudia Ortiz, se lo desmontó sí. completamente. Y hoy está el comunicado oficial, pero vamos a empezar por ahí. Fíjate que el discurso fue de que no habían tenido acceso a las actas, Así a que es. no habían tenido, Así pero es. se las filtraron a los medios ajá, amigos de ellos. Ajá. Entonces, ¿cómo es eso? Pues. Ajá. ¿Ya? Entonces, quiere ¿Quién ¿quién, ahí, ahí por ahí partamos. Entonces, analicemos, por favor, y comencemos por ahí porque si sí tenemos muchas cosas que discutir. Mira, a mí me da muchísima tristeza, Nathan, que esto este relajo del Tribunal Supremo Electoral respecto a la transmisión de datos a los a los a los a la poca logística que hubo en, en cuanto a las juntas receptoras de votos, a la falta de materiales de la de la junta receptora de votos, yo digo, bueno, si se les dio suficiente dinero para que compraran todo lo que era necesario, que lo hicieron. Todo este relajo a mí me da una gran tristeza, ¿sabes por qué? Porque nosotros desde hace más de un año nosotros ya sabíamos que el electo iba a ser Nayib Bukele. Uh -huh. Y aquí en esta mesa yo te he dicho muchas veces que, que iba a ser con más del 91%, porque ahorita faltan los conteos de, de, del extranjero. Entonces yo todavía sigo sosteniendo que es más del 91% que el presidente va a ser electo. Y que esta torpeza del Tribunal Supremo Electoral, porque este uno puede decir muchas cosas, incluso yo a veces he pensado quizás haya habido fraude electoral y todo eso, pero este el directamente responsable de esto es el Tribunal Supremo Electoral. Pero viene la oposición, ¿verdad? Como han venido manejando el tema del fraude y todo eso, le cae como anillo al dedo las embarradas de la magistrada presidenta Dora Martínez. ¿va? La, la embarrada, ella le cae ni al dedo a la oposición para que ellos argumenten que ha habido chanchullos cuando posiblemente no sea el caso, posiblemente fue negligencia o no sé, pero el punto es de que ahora la oposición se agarra de esto para pedir que se repitan las elecciones, por favor, o sea, son 59 millones de dólares, Nathan. ¿Cómo vas a tirar vos otra vez 59 millones de dólares? ¿Cómo le vas a decir a esa gente de la Junta Receptora de voto Váyanse otra vez y la gente estuvo mal comida, hambriada, este, no pudieron dormir. Eh, la presión de que necesitaban meter los datos allí, que te querías, te querías ir y no se iban. Mira, hubo gente allá en el Congo, el día lunes, a las 2 de la tarde estaban cerrando en el rodeo, para ser específica. En el, en la, en la, en la, en el centro de votación, el rodeo, a las 2 de la tarde estaban cerrando. Y, y, y la Junta Electoral Municipal, este, hasta el día martes hicieron los movimientos para traer el paquete electoral aquí a San Salvador, entonces les vas a hacer eso a la gente solo por tu capricho y al final ¿qué va a pasar Nata? Si digamos que se hicieran lo que va a pasar es que van a recibir otra vez chimbiada. y quizás hasta peor, no sabemos verdad, entonces eso sí yo no comparto con la oposición de que, de que estén pidiendo nulidad, nulidad de las votaciones y que y que se repitan. Yo creo que con el abrir las cajas y contar voto por voto es suficiente para que tengamos este un resultado transparente y que todos quedemos sí. tranquilos. Sí, pero vaya, está bien. Eh, creemos que el tema de la presidencia de la República está solventado, presidente. Sí. El mm -hmm. presidente con el 73% de las actas que fueron que pudieron procesadas. ser procesadas mm -hmm. y pudieron ser transmitidas. Logró llegar al millón seiscientos mil votos. Es correcto. Y, y es imposible que alguno de los candidatos lo alcance. Uh -huh. El tema se centra en los diputados, porque el presidente dio un número de 58 uh -huh. y ocho. Eh, siendo muy objetivos, eh, creemos que tal vez esa cifra no vaya a ser. Mm, yo siempre he dicho que muy, muy estaba entre 48 a 52, Dos, por ahí uh -huh. creo yo también que va a andar, porque sí, va a meter diputados la oposición aliada uh -huh. y, la... Y, va, y va, creo, a meter un diputado Arena, un diputado uh -huh. eh, este, FMLN probablemente, uh -huh. aunque no sabemos si con esos porcentajes les alcanza, pero de todas maneras hay una cosa que es importante decir, el que debe demandar la certeza, porque aquí hubo un hierro de, y un pecado eh, capital, mortal, ¿verdad? Que es el hecho de que cuando comenzaron los problemas para la transmisión de, 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 de las actas, se, se colapsaron y el Tribunal Supremo Electoral decidió guardar silencio pensando en que eso se podía solventar en las próximas horas y no se hizo. Eso es lo que le da materia prima a la, Exacto, a la, la, oposición. A la oposición para decir que hay eh, chanchullo, uh -huh. que hay gato encerrado uh -huh. y que no sé qué y que no sé cuánto y, y que hay que, que repetir la elección y todo lo demás. Entonces, por ahí es donde la, anda la historia eh, sobre la base de lo que se está planteando, pero los partidos políticos tienen claro cuáles son los motivos, las razones que les da o les franquea la ley para poder pedir la nulidad o la nulidad y la, y la repetición de una elección. Vaya, fíjate, uh -huh. eh, la Organización de Estados Americanos ya dijo que las elecciones no hay mo un motivo que, que permita creer que no se hicieron. Como, como, la ley manda, como la alemana. Como la alemana, es decir, elecciones transparentes. No, y la legitimación de la gente, pues tuviste la gente uh -huh. en los centros de votación, tanto aquí como allá en, en, en el extranjero, y los centros de votación sí. estaban abarrotados y la gente gritaba, buquele, buquele, buquele. Ahora yo no sé, eh, Manuel, el, el chino Flores, el candidato del FMLN, lo vamos a escuchar, uh -huh. porque fíjate lo que dijo ayer él, dijo él, es mentira que la gente quiere al presidente. En, 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 en el 90%, 97%, porque votó menos del 50% de la gente. Yo no sé si eso sea verdad o simplemente es un motivo del candidato o porque está molesto, por, 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 por porque porque obviamente no dieron los resultados. Y, o y, es parte del teatro que era Pero lo porque... que él dice es de que no, de que no, de, de que no votó la gente masivamente, pero si se va a acercar el candidato Bukele a los 2 millones de votos, ¿cómo se le llama eso? Sí, Y ya sabe, ellos sacaron como Ajá, hay un, hay un, Lo tenemos eh, producción cuando precisamente él dice no es verdad que votaron, eh, este, no es verdad que votó el 97% por ellos, no es verdad, es mentira, la gente, la gente lo rechaza, pero tú decís, ese de ese discurso a lo que eh, a lo que tenemos en las actas que se transmitieron, eso es otra realidad, ¿verdad? pero lo escuchamos para que tú le des sí, 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 una sí, respuesta. Claro, por favor, claro, escuchemos. Claro. Mire, fíjese que aquí cualquier cosa puede ocurrir. En El Salvador, nuestro querido y amado país, desde la violación de las leyes de la República por la inscripción del candidato, cualquier cosa puede ocurrir. Ahora, se retiran y se retracta el tribunal. ¿Cómo es posible que hoy se instalen el conteo voto a voto? Por presión popular y no sé qué otro tipo de reunión hubo. Pero lo que sí podemos decir es que querían que siguieran contando, perdón, votando en el exterior. Y le voy a decir por qué. Porque se apresuró el presidente a hablar y decir, tenemos 58 diputados. ¿Ha votado por mí tanto? No. El dato concreto es que el 50% de la población no votó, significa que el 50% no cree ni en usted ni en los demás partidos, así de sencillo. Por esa razón, no le dan los números para diputados. Y le voy a decir solo un dato: en una urna hecha mano, nuevas ideas de 700 papeletas tienen 1.400 votos. Díganme usted cómo es eso. Por eso quieren seguir votando en el exterior. Llevaron gente de todos los condados y ahí andaba la embajadora, los cónsules. Es decir, el Estado suplantó al Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué van a seguir votando cuando se terminó a las 5 de la tarde? Tanto electrónico como presencial. ¿Por qué quieren seguir votando? Para estirar la cantidad de gente. 20% votó nada más. También fue un fracaso. Aspiraban a un millón de votos. Esa es la preocupación. Por eso están prolongando todo. Porque quieren buscar un argumento. Y le voy a decir algo. Se necesita también una auditoría internacional, porque así dice la ley. Pero ni la más experta firma de auditoría en el mundo va a encontrar una pista de que diga mire, hubo, hubieron elecciones serias en El Salvador. Solo cuando vean que no hay firmas en las actas, solo cuando vean que hay más de mil votos en un acta y hay 400 sobrantes y solo votaron 300, van a decir ¿y esto qué es? Papeletas decían FMLN 26 marca. ¿Pero a quién? Pues, ¿a qué candidato? ¿Quién va a ser el ganador? Hasta para eso. Eso es el problema de haber suplantado a las mesas, a la gente que capacitamos nosotros. Hay varias imprecisiones. Sí. La primera es que, bueno, hay una cantidad de actas que se transmitieron. Exacto. Ahora digamos que se le pueda dar un poquito de credibilidad a lo que dice, porque el problema es que la cantidad de votos que en esas 6.015 actas que se lograron transmitir de 8.000 y algo que son, eh, ya hay una tendencia que es irreversible, o sea, es uh -huh. una cantidad importante, sí. pero hay una cosa que sí es verdad. Uh -huh. Si el señor Flores dice que en determinada acta lo que puede hacer el Tribunal Supremo Electoral, yo no soy abogado, tú dirás... Uh -huh. Es agarrar esa urna pues sí. y revisarla, pues sí. pero ya no puedes revisar todas las demás que ya se transmitió los resultados y además por eso es el escrutinio pero eso final. Es, eso es en torno a las del presidente Nayib Bukele, sí. porque en eso estamos claros: que la arrasada del presidente Nayib Bukele fue paliza nivel Dios, en macro y en masa, como él lo, 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 lo había dicho más o menos, ¿verdad? Así sucedió. Entonces, yo en eso yo no tengo ningún problema. Verdad, incluso que se procesen las otras actas. El asunto es, y allí sí tiene un poco de, de, de certera el chino, es porque yo a mí me contaban la experiencia, varias experiencias de en el Congo, Coatepeque y Metapan. Fíjate que en un caso de Metapan en la JRB, jun, justo cuando empiezan a, inter, a, a, a introducir los datos en la computadora, este, aparecen 2000 votos para nuevas ideas. Cuando allí la JRB tenía 200 papeletas entonces obvio lo que está a la vista no necesita Tío, este es que algo diputado, está pasando, para, para diputados con presidente no hubo ningún problema cuando meten eso para diputados se da esa situación, cualquier persona con dos dedos de frente este, al ver, bueno nosotros lo contamos 200, 200 papeletas, 200 personas iban a venir a votar aquí, porque no aparece 2000 ahí, y el sistema se volvió todo loco, y de pronto el sistema colapsó, colapsó. Entonces y dicen que sucedió en todas las juntas receptoras de votos cuando intentaron meter los datos. Entonces qué pudo haber pasado allí? Pudo haber pasado un problema que vino directamente de la matriz de la matriz donde se estaba trabajando la transmisión. Y quién es el responsable o jefe de esa situación? El jefe de informática. De el tribunal supremo electoral que entiendo que es un muchacho que no tiene experiencia fue contratado en el 2022 sí. apartaron a la gente que verdaderamente sabía porque esto ya se había hecho la transmisión de datos ya se había hecho eh, a través del tribunal supremo electoral las elecciones pasadas no dio problema los problemas que tuvimos con la jrb fueron otros entonces ahora qué es lo que pasó la inexperiencia Nathan, la inexperiencia hizo que no se revisara bien cómo estaba trabajando el sistema. Es más, alguien me dijo a mí que el problema empezó a darse desde el día viernes cuando los estaban probando. Desde que los estaban probando se, empe se empezó a dar eso. Entonces, ¿cuál fue la responsabilidad, o mejor dicho, la irresponsabilidad de la persona encargada de eso, incluso de la misma magistrada? Porque entiendo que la magistrada eh, presidenta del tribunal apartó a los otros magistrados, no quiso que se metieran en todo eso. Apartó a la gente que verdaderamente sabía y dejó a toda su parentela que ha contratado nueva de allá de Oriente mm. en todo eso. Entonces, allí, yo le diría a la fiscalía, vayan a investigar al director de información el, al, al, al director o al jefe de la unidad de servicios de informática, así entiendo que se llama la, la pero unidad pero fíjate que el jefe informático eh, Ignacio Villagrán Exacto, se llama y apellido eh, Villagrán. Jefe de, uh -huh. bueno, ahí todos <laughs> uh -huh. el jefe informático eh, Ignacio Villagrán jefe uh -huh. de servicio informático dijo a los partidos y magistrados que los resultados no se transmitieron porque la JRB no utilizaron el sistema de contingencia. Ay, no, pues sí, como a la hora de los cachimbazos, vos vas a andar buscando a quién le tiras la pelota y lavarte sí, la él, mano, él, ¿verdad? Él, él, el jefe informático está culpando a otras y unidades. Y como la JRB, decime, ¿cómo la JRB van a ser responsables cuando solo dos capacitaciones se les dan? Y te lo dice una mujer que ha sido capacitadora del Tribunal Supremo Electoral. En las elecciones pasadas yo fui testigo de que la información por gotitas nos la iban mandando el tribunal, porque ni ellos sabían qué diablos iban a hacer. Entonces ahora vienen y le tiran la pelota a las JRB y que todas las JRB tuvieron la culpa. No, aquí el culpable ha sido ese mismo muchacho, el jefe de la unidad de, de, de servicios informáticos. ¿Por qué? Porque es un inexperto en el área. Entonces, ¿quién lo contrató? Ahí hay que ver. ¿Quién lo contrató? Lo contrató la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Si es que si yo fuera la señora Dora, yo estuviera afligida. Yo estuviera afligida porque culpa de, por culpa de ella se han empañado las elecciones de 2024 y por culpa de ella se han empañado la elección del presidente Nayib Bukele. Vaya, pero mira... Gracias a Dios que no dio problema con la presidencial, par imagínate. Partamos, par partamos esto en dos, porque ya él dijo que el tema de la, de la presidencia, eso es un tema ya superado, eh, se va a terminar de escrutar. Y gracias a Dios, Nathan, que allí no dio problema. Sí, sí, sí. sí. Imagínate. Pero es que fíjate que a mí me parece que la oposición habla de fraude y en Nuevas Ideas están tranquilos de que abran las cajas. Porque porque a mí me parece de que eh, nuevas ideas no tenían necesidad de hacer fraude es correcto uh -huh. y por qué nuevas ideas uh -huh. va a hacer fraude por qué vos vas a hacer fraude cuando vos tenés prácticamente eh, la visión de que muy posiblemente vas a ganar tenés el cariño de la gente has hecho trabajo territorial uh -huh. la gente está contenta por qué va a hacer fraude el que sabe que va a perder pero ahí es que yo creo que al final no fue ni fraude. Ahí lo que ha sido es una negligencia uh -huh. garrafal y una ineptitud, empezando por la que dirige uh -huh. el Tribunal Supremo Electoral. Desde allí, y, y debería de ser, después que termine esto, debería de decir, miren, yo voy a renunciar. No, es que hay que buscar. No Debe de renunciar. Se tienen que buscar a los responsables. Exactamente, por se eso yo apelo a, a la Fiscalía General de la República a que ya todo eso, esa línea de investigación, ya ellos ya deberían de estar investigando al jefe de informática, a, a, a el señor de las compras, porque una de las cosas que denuncian las JRV, y allí se ven montones de testimonios, es que los paquetes electorales no, no les llegaron completo imagínate si ellos mismos no les pusieron el internet a la gente si lo que te entregan es un es un mouse un cosito así que te entregan para que lo conectes a la computadora ya lo hicieron en las elecciones ese, pasadas es un modem ah, es un, mo eso, un modem. es un, este, es un modem ajá, para que te puedas con conectar un a internet. un cosito así te entregan que es como memoria sí. ¿verdad? ajá y eso pues se supone que ya lleva el internet entonces resultó que esas cosas no llevaban el internet y quién hizo las compras hay que investigar al director administrativo porque él es el que se encarga de hacer las compras en Volpros, ¿verdad? Entonces, no llenaron todo lo que tenía que incluirse el paquete electoral. La gente se queja que no tenían ni papel bond. Les mandan en la madrugada a hacer las actas y no, ni siquiera papel bond tenían. Entonces, señores, hagamos una auditoría, otra cosa. Yo entiendo de que cuando hacen las compras, allá en las bodegas van los auditores a revisar que todo esté bien en los paquetes electorales. La gran pregunta es: ¿por qué a, la, a un auditor no lo dejaron entrar a la bodega? ¿Ah? ¿Qué escondían? ¿Qué escondían? Y un auditor del mismo Tribunal Supremo Electoral. que escondían? Así que si queremos salir de la duda, fiscalía, sí. póngase a las pilas investigando y la Corte de Cuentas vaya a auditar ahí a ver cómo se manejan esos dineros. Porque si no compraron las cosas y aparecen allí como si las habían comprado, señores, aquí estamos hablando sí. de una posible corrupción. Pero, pero vaya, de eso a, a gritar fraude, a, gritar, a pedir nulidad, es otra a cosa. pedir repetición es, es otra, otra cosa. cosa. O sea, el tema es que hay una situación anómala, sí. Así, pero que no por esa situación anómala dicen eh, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se puede echar el traste todo el tema de no porque eh. al final ahora, ¿verdad? Porque la, te, te lo digo porque es la aspiración de, 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 de arena de hecho las, si tú te das cuenta las maderas de los eh, de los periódicos es ahora en día de que de que partidos políticos fíjate son las maderas verdad eh, eh, y aquí te lo leo, ¿verdad? Partidos políticos van a pedir la nulidad de, de la elección de diputados. De diputados, uh -huh. o sea, ya uh -huh. estamos hablando de diputados, uh -huh. porque no quieren hablar de, ya del sí, presidente, porque, sí. porque ser, sería. Hacer, es más que evidente que él ganó. Eh, que por ahí, o sea, y además sería como hacer el, el, ridículo, el ridículo, ¿verdad? Entonces, pero sí, eh, eh, par, los partidos políticos de oposición, AREN, FMLN, vamos, nuestros tiempos, están más en función de pedir que se. Anulen y se repitan las elecciones de diputados. Uh -huh. Ahora, y aquí viene el tema, porque yo lo platicaba ayer con el magistrado Miguel Ángel uh -huh. Cardosa, quien está con nosotros uh -huh. para ampliar los, los conceptos de la próxima semana. Eh, la ley ya establece los mecanismos para pedir la nulidad, en, inclusive hay tiempos para. 24 poder hacer. horas. Entonces, uh -huh. Ese tiempo ya pasó. Ahora, viene el escrutinio final de diputados y se van a abrir todas las cajas si hay irregularidades evidentemente, si hay irregularidades en las actas, si hay irregularidades en la redacción así a mano uh -huh. de, de de esos eh, de, de la uh -huh. del acta uh -huh. como tal eh, en el paquete so, solo deben de existir las papeletas marcadas y el sobrante de y los impugnados de, 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 uh -huh. no, del dosier de 700 sí, papeletas nada más nada más ¿verdad? y los votos impugnados ¿verdad? que para para los para que los votos impugnados la bolsita de los votos impugnados se abra en ese mismo momento que se abren las cajas y existe duda verdad de algo uh -huh. este que a en ese mismo momento se solicita al tribunal supremo electoral de que de que se de que si se pueden abrir los votos impugnados uh -huh. ¿verdad? para verificar si todavía se pueden salvar algunos pero yo yo considero Nathan que no es necesario repetir elecciones ni anular las actuales porque hay suficiente eh, respaldo probatorio porque no solamente es el, el que va para la Junta Electoral Departamental, o sea hay las actas se reparten por todos lados y es un, un librito así que te entregan sí. del montón de pero ya ves vos que los partidos políticos se están colgando de esto para es mirar que, la, 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 la madera comer, por ejemplo que... la madera de la prensa gráfica fíjate partidos pedirán nulidad de la elección legislativa dice la oposición plantea repetir los comicios debido a anomalías reportadas TSE aseguró que dicha opción no forma parte de la legislación vigente escrutinio de elección legislativa será en el gimnasio nacional perdón sí. yo dije eh, Mágico González sí. será en el gimnasio nacional presidenta del TSE dijo a partidos que no descarta boicot piden divulgar las auditorías de votación en el exterior vayan eh, pero lo del exterior es son otros cinco pesos o son otros cinco pesos ahora eh, hay una cosa que a la señora no sé si le se dio cuenta pero la grabaron Sí, en una reunión y anda circulando un video ahí, ahí comiendo en y anda el, un audio anda el circulando, aquel que sí, te conté ajá. anda circulando un audio en donde ella dice de que va a ir a la fiscalía porque a ella le parece que hubo mala intención ¿sabes qué pienso yo? Uh -huh. cuando oí eso que está matando a dos tiendas exacto la señora esa es la culpable de este desorden y los magistrados yo 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 no sé verdad si los magistrados le tienen miedo o qué onda pero si los magistrados no quieren hablar, yo les digo de que háganlo, porque no podemos, no podemos dejar nosotros que una sola persona nos haga la vida de cuadritos y le haga la vida de cuadritos a todo el país. Entonces, cuando yo escuché ese audio de, de el fa, ese, ese, ese periódico, <laughs> este, el, este yo dije, ah, vaya. O sea que ahorita nos vamos a empezar a tirar la pelota y que ande la pelota así el culpable, el culpable. Por eso es, es importante. Importante, señor fiscal Rodolfo Delgado, que actúe, yo me imagino que ya lo está haciendo, yo no creo que esté de brazos cruzados, que actúe, váyase al jefe de informática, váyase al director administrativo del Tribunal Supremo Electoral, vaya a revisarse la parte esta del programa de transporte, allí puede encontrar muchas cosas. Este, y así, eh, yo creo que es importante que el tribunal ahorita sufra una auditoría para las ya tanto de la Fiscalía General de la República como de la Corte de Cuentas, porque allí no solamente vamos a encontrar la negligencia, porque más parece una negligencia, ¿verdad? Pero una negligencia con una responsabilidad garrafal, hay un error humano, no hombre, con el pueblo no se juega. Negligencia con premeditación y alevosía. Puede ser, puede ser, y pobrecito, decir, y pobrecito al que lo mandaron y lo hizo, ¿verdad?, porque ese, y porque la pita de del lado más de lado. a veces pagan los de abajo y no pagan los de arriba. Ah, yeah. Y ya cuando la, la está diciendo ahí de que va a ir, eso ya a mí ya me suena a, a me lavo las manos y aquí que corra quien pueda, verdad. Uh -huh. Entonces, vos sos ahí Fiscalía y la Corte de Cuentas. Yo creo de que la, el problema que ha pasado no es no es demasiado pequeñito como para dejarlo oculto. Sí. O como para hacernos los locos y aquí no ha pasado nada. Y ya después cuando ya todos sepamos cuántos diputados fueron, entonces todos nos vamos a quedar tranquilos. No, hay que deducir responsabilidades porque la próxima persona que venga a dirigir ese Tribunal Supremo Electoral, porque ya en agosto lo tendrían que, sí. que renovar, esas personas tienen que saber la responsabilidad a la que se meten y no se le debe abrir ninguna oportunidad a que puedan hacer algún hecho de corrupción y contraten a toda su parentela, eh, o su familia, amigos, qué sé yo, o sea. Hay que manejar las cosas bien. Si verdaderamente el presidente Nayib Bukele tiene el deseo de combatir la corrupción, Natan, yo creo que ahorita es un buen momento para empezar a buscar qué es lo que ha pasado en el Tribunal Supremo Electoral. Porque a mí lo siento mucho, pero pasmada no soy, Natan. Uh -huh. O sea, puedo hacer cualquier cosa, pero menos pasmada. Sí. Ah. Bueno, a ver, esto nos lleva, eh, Betty, a pensar de que. No hay manera de, de tener el escrutinio final. En, no hay manera. En, la, la oposición puede cantar y, todo y, lo que y, quiera. Y yo pienso que no sé si tú lo compartes y ahí te uh -huh. lo pregunto. Yo pienso que es mejor que se sumen para que ellos sean testigos, porque vaya. Exactamente. Mira, el, y así quedó desde la firma de los acuerdos de paz. El sistema de, de elección en nuestro país está basado en la desconfianza. Uh -huh. Uh -huh. Los partidos políticos quisieron estar siempre metidos y teniendo el control. Tan cierto es eso que en las elecciones internas de los partidos políticos el Tribunal Supremo Electoral no se mete. Por eso debería de despartidizarse y desideologizarse la propuesta que anda Romeo Auerbach y propuesta también en su momento de, del vicepresidente de la República y, y, y electo también, ¿verdad?, él. El doctor Félix Ulloa, también él hablaba de la despartidización y de la desideologización de las instituciones aparentemente democráticas como el Tribunal Supremo Electoral, porque a veces, tristemente, ¿verdad? Por la corrupción a la que estamos acostumbrados, este, eh, se meten ahí las manos peludas, ¿verdad? Pero en este caso, yo siento que ni los partidos sí. tienen que ver en este relajo del Tribunal, yo creo que es responsabilidad únicamente del Tribunal Supremo Electoral por negligencia, por ser autócrata, por ser la que yo voy a tomar siempre las decisiones, por apartar a la gente que verdaderamente tiene el conocimiento. No está mal que un joven se meta, pero este allí en el tribunal hay gente con mucha capacidad, con mucha experiencia. Entonces pudieron haber hecho una combinación de, de, de recursos, o sea, sí. verdad, lo, 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 la experiencia combinado con, sí. con la juventud y todo eso. Aquí, no se hizo. Sí, pero bueno, lo que se, lo, lo que lo que lo que debe de garantizar el Tribunal Supremo Electoral es que la voluntad del pueblo salvadoreño expresada en las urnas se respete. Se respete es y es. así como, como la voluntad que se expresó el 4 de febrero, así tienen que salir eh, los votos en las urnas. Y mira, y si en un dado caso, Anata, porque puede pasar, acuérdate que en el 2018, no, 2018, creo que fue, este hubieron elecciones que se repitieron, ¿te acordás? En La Paz, unos municipios, fueron parece que dos o tres elecciones, pero fueron focalizadas. ¿Por qué? Porque no había forma de comprobar los datos, ni los partidos los tenían. Entonces, tal vez salgan casos específicos, así, pero va a ser en ese momento en que ya teniendo la prueba, miren, aquí no tenemos datos y tenemos que procesar esta, esta información de esta JRB. Entonces, como no se consiguen, entonces ya se pide... Eh, eh, que se repitan las elecciones. Sí. Y eso ha pasado en muchas ocasiones sí. en el país. Sí, y habría que ver también. Pero focalizadas. Sí, pero habría que ver también. Y eso lo vengo diciendo yo desde el día de la transmisión, el día de que tuvimos la, la, la transmisión de los resultados. Eso tiene que ver con analizar la, eh, las empresas que están prestando el servicio de. de, de Internet en el país. Exacto, también. Y fíjate porque, que se dio un problema. Porque vaya como claro. puede ser que llegue el presidente Bukele a votar y todo el mundo se queda sin internet. Colapsó todo. Sí. Y, y en centros de votación se fue la luz también. Y solo, y solo una empresa de televisión se queda transmitiendo la llegada del señor presidente con 15 minutos de atraso porque estaba conectada con el satélite de Starlink. A saber o sea si, que aquí a saber si a, o hubo una que, especie de boicot también. Yo no sé, porque uh -huh. lo otro es que pudiera ser que era tanta la demanda de internet que colapsaron las. Pero solo sucedió en San Salvador porque en Santa Ana estaba bien el internet. Sí, evidentemente, el tema fue focalizado. Evidentemente, el tema fue focalizado, eso hay, hay que decirlo así. Uh -huh. Pero a mí me parece que también no se debería descartar ver qué es lo que pasó con el tema de la eh, prestación de este servicio. Porque yo te voy a decir una cosa: tampoco es que las telefonías estén prestando un buen servicio al país. <laughs> no, para nada. No, aquí, uh -huh. aquí las telefonías te están prestando un muy mal servicio, malísimo servicio. ¿verdad? y le están robando a la gente también por eso es importante la investigación Nata. Ah, sí, claro. o sea, el que el fiscal no haga nada sería una irresponsabilidad sí, yo no creo que pero no yo, lo haga pero, yo creo que, que va a pero trabajar, te pregunto, la investigación está bien la investigación está bien Así es. pero no podés detener el escrutinio es que no podés detener el escrutinio lo que pasa es que estos babosos de la oposición están aprovechando están aprovechando el momento de, de embarrada del Tribunal Supremo Electoral para ellos, para ellos sacar su raja política eso es todo, y mantener el argumento de que el fraude, que el fraude, que el fraude, para tener este, fundamentada su narrativa, a saber hasta cuánto. Van a pasar el otro año y van a seguir hablando de eso. Eso es todo, eso es todo. Entonces, yo les, les hago un llamado y apelo a la conciencia de los partidos políticos. Ustedes perfectamente saben en sus actas que han sido cachimbeados. ¿Por qué la necesidad de volver a exponerse a volver a ser cachimbiados? Porque van a volver a ser cachimbeados. ¿Verdad? Mm. Y quizás hasta con más diputados, porque la gente se puede enojar por lo que están haciendo, la que votó por ellos se puede enojar por lo que están haciendo y de bravo le van a dar el voto a, a, a nuevas ideas. Entonces puede ser más grande la cachimbiada todavía. No hay todavía. No hay necesidad de exponer al país a otra situación. Hemos estado molestos por lo que ha pasado, sí. Nathan. Va diciendo, mira. No hay necesidad de exponer a la sí. gente que va a las JRP, va. hombre. Y, y en Arena sí hay una cosa que está bien complicada, porque... El candidato a la presidencia de ellos se fue. Pues esa es otra cosa. Se y ya, dio, ya salió un video pues reconociendo la derrota y felicitando. Imagínate, y fel el hombre recogió su cara con la poca dignidad que le tenía y se retiró como todo un señor Pese, que un día antes lo andaba haciendo pedazos el, el señor, el este señor. Mil ma no, el otro, el Mo Magaña, ese Magaña andaba diciendo sí, cosas acabo, de, él. Sí, Ajá, de que se había ido como un cobarde y que sí, la, sí, la sí. otra señora se había quedado dando la cara. Pues mira, y el hombre dijo: Bueno, esta batalla está perdida y ¿qué diablo voy a hacer aquí? Mejor que vaya a recoger todo todo el tiradero que dejó allá en los Estados Unidos por venirse a pelear una batalla aquí que sabía que él iba a perder. Entonces reconoció y se retiró como un señor, con la poca dignidad que tenía, se la puso otra vez y se retiró como un señor, claro se tardó, porque es lógico, vos acabas de recibir una no, cachimbeada. Pero, que que, pero, pero yo tengo una teoría, un yo tengo una teoría, él decidió irse del país para poder mandar este mensaje allá en los Estados porque Unidos. Porque aquí no lo iban a dejar Porque aquí no lo iban a dejar hacerlo. Uh -huh. O sea, él iba a plantear, miren, yo voy a hacer esto, pero no lo iban a dejar. Y allá hacerlo, solito ¿verdad? lo hizo. Yo lo, fíjate que me ganó mi respeto, ya no le vamos a decir como le dicen los demás. Ya le vamos a decir el propio nombre, don Joel Sánchez, mis respetos para usted. Se fue con honor, fíjate. Y así debe de ser. Sí, así bueno, debe de ser. Eh, eh, Manuel Flores ya reconoció también la, sí, la derrota reconoció. en la presidencial. Ajá. Ya reconoció la derrota. De ahí del de, de otro señor. Eh, parada no, no, no hemos sabido no, nada no yo creo que todavía sigue bolo quizá yo no sé ni de la señora la señora habló de fue a inscribir al tribunal y ya no volvió a aparecer sí, Celia Medrano ah, no la, la esa, ah, señora Marina también, Murillo. la Marina murió yo no sí. ni, yo le pregunté a unos medios de comunicación y por qué no la entrevistan si no contéstanme o sea se desapareció y la señora Celia Medrano yo no sé quién le dio paja de que podía ser una figura presidenciable o sea no no no, hay muchas cosas que debe de llenar un, una persona para que se le considere estadista y en este momento está difícil competir con una imagen como la de Nayib. Sí. El hombre se ha ganado el cariño de la gente. Ahora fíjate que hay dos cosas que me llaman la atención uh -huh. por el número que plantea el por el número que planteó el presidente de la República. Del 85 dijo él. No, de, de, de 58. Ah, de 58, es que mira Muchos, eh, yo, yo lo veo así. Porque sí cuadran los números, fíjate, eh, sí. de, a, a, hasta uh -huh. ahorita cuadran, uh -huh. ¿en basado en qué? Basado en que Reinaldo Carballo en San Miguel le metió una tasta a, Salgado. a Salgado y el otro señor de Chalatenango, el Cardosa. Y, y Cardosa sería el otro Ajá. que gana un diputado contra todos los pronósticos porque ahí en Chalate dos diputados eran. Pues con la diferencia que la, en, las encuestadoras no habían mencionado a uno del PDC ni a uno del PCN ellos habían dicho que era... ¿Uno de Arena? De arena, ajá. ¿Cómo no? Ah, al bien, te, al PDC sí lo metían. Ah, y metían ah arena, sí, metían al pero PDC. Pero el que se mete ahorita es Reinaldo Cardosa de Chalatenango Ajá. Y Reinaldo Carballo del de PDC. De allá, los dos Reinaldo sí. Funcionó hacer TikTok. Güey? Ahora, <laughs> habría que ver, abriendo las urnas, si el PDC logra meter más, porque yo ayer estaba escuchando a alguien que decía que probablemente el PDC de Reinaldo Carballo gane un segundo, po, tiene la posibilidad de ganar un segundo diputado en San Miguel, fíjate. Allá mismo en San Miguel. Sí, y hay otro engelgar en, 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 hay... en, 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 en Santa Ana, creo que es, que también aparentemente ya... Josué. No, hay, no, no sé cómo José se Godoy llama. No, 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 no. Entonces es el de, no, 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 no. de Sonsonate. Ah, sí, sí. Engeljar, se llama de apellido el ah, muchacho. Ah, sí. Que también, según el análisis que ya él hizo ¿Con, eh, las tan, con las actas, también entra. Entonces el PDC estaría metiendo ahorita, y por hoy, uh -huh. tres diputados: dos en San Miguel y uno en, en, en Sonsonate. Y Reinaldo uh -huh. Cardoza en Chabatenango. Porque eso sí, que Reinaldo Cardoza entonces. Es un cacique en Chalatenango. Yo, claro. yo he escuchado de gente de Chalatenango que al hombre lo aman. Allá, lo quieren bastante. Entonces, a mí por eso no me extrañó mucho, pero sí me parecía raro que las encuestadoras se aventuraran a decir tantos diputados, incluso que, porque todo partió de la conferencia de prensa que dio la Cid Gallup. Desde ahí partió todo, De ahí todos cogimos números. Eh, le daba el 87% al presidente Nayib Bukele, el presidente no agarró ese número, él puso el 85%. No, pero siempre, es que fíjate que dice Alexander Chávez, y Nathan, uh -huh. en un anterior programa te pregunté por qué no mencionaban del, PC, de, del PCN Chalat. Uh -huh. ¿Cómo no? Si es que en varios análisis políticos que hicimos con Walter Araujo, hablábamos sí, de Chalatenango mesto, y, de, ¿no? y, del fen, uh -huh. y del fenómeno de Reinaldo Cardosa. Uh -huh. Y ahí está, uh -huh. el hombre. El hombre ya se declaró ganador, falta sí. que el tribunal lo, 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 lo oficialice, ¿verdad? Sí. Pero aparentemente va a entrar. Aparentemente. Y como te digo. Y entonces ya la, los números del 58, de 58 diputados se van se van este, reduciendo, pero yo digo mira, ¿cuántos se necesitan para tener la mayoría calificada menos de 50? con 50, 52 diputados que tengan nuevas ideas tienen para darse gusto y hacer todas las cosas buenas que quieran por el país. Sí, porque tienen más de Espero la mayoría. Espero que todas Tien sean tienen buenas. Más pero... de la mayoría absoluta, ajá, ajá, yo comprendo que que se quiera todo el poder, pues, porque a veces queremos todo, ¿verdad? Pero yo creo que lo que se necesita es que tengan la gobernabilidad. Y con más de 50 diputados tienen suficiente gobernabilidad. Entonces, yo digo que con 52 diputados que tengan nuevas ideas, tienen más que suficiente y habría representación de, de, de algunos partidos políticos. Yo esperaría que también de Gana, verdad, que también esté Gana ahí representando. Gana ha sido el aliado del presidente, estuvo ahí cuando ningún diputado de nuevas ideas existía. Entonces Gana defendía al, al, al gobierno allá en aquella asamblea de 2018-2021. Entonces, a ver qué pasa, ¿verdad? Tal vez... En, el, en este recuento de voto por voto, tal vez veamos a algunos dos diputados de diferencia o tres, ¿verdad? que no estaban allí contemplados según. Que no estaban los en el números. país en radar. Exacto. Sí, Entonces, pero al final, mira que nos va a generar este conteo del voto por voto, la apertura de las cajas, anda gente ahí molesta que dice que hasta somos oposición porque pedimos eso al mismo presidente de la asamblea legislativa lo pidió y hoy lo yo lo no, felicito, el, pre el presidente lo felicito de la asamblea dijo eso. lo que lo mejor que es puede que hacer el tribunal supremo electoral es abrir todas las cajas de diputados en aras de la transparencia lo dijo? en aras de generar la certeza yo no sé si tenemos eso este producción el presidente de la asamblea diciendo de que se abran las las cajas y es uh -huh. que es que el presidente de la asamblea es que es legislativa correcto. dice abranse las cajas porque yo creo de que cuando tenés la certeza que el pueblo salvadoreño te ha dado el respaldo... Y hasta él sale afectado, yo no sé si tú te has fijado, pero salen más votos la diputada Alexia Arriba que, que el diputado Ernesto Castro, él salió afectado también, o sea, también a él le conviene que eso se haga. Sí, sale con más, más votos en la, en la, en la boca urna sale con, ¿Él? No, Ella. Alexia. Ah, o sea, por eso te digo, hasta eh, él sale afectado, tiene este, que las. Entonces lo tenemos. <laughs> para escuchar. Es escuchemos tienda. al presidente porque no 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 es no es no eres solo tú, sino Exacto. que ayer ayer igual el, 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 el doctor Julio Valdivieso decía, "No, eso es lo mejor que se puede hacer es abrir las las cajas y contar voto por voto." ¿Verdad? Pero de eso a pedir que repitan, que repitan, anulen, que anulen y, que repitan y, y exponer al país otros 59 millones que se puede utilizar para escuelas, hospitales, qué sé yo, sí, o sea, no Escuchemos. No. Porque nosotros, como nuevas ideas, podríamos decir que somos los más afectados con todo esto que está sucediendo ahorita. Si a las 8 de la, de, de la noche nosotros ya teníamos que haber tenido en firme esos resultados, hombre, digo, una tendencia ya irreversible en la votación o en la elección de presidente, y allá como a las 9, 10, hombre, 11 de la noche, nosotros teníamos, estábamos esperando que también ya tuviéramos una tendencia firme con el tema de los diputados. Yo he escuchado incluso a muchos de ustedes, amigos de la prensa, a hablar de algunos datos y se basan en algunos datos. Y es que esos datos eh, son los que se recogieron en todos. Obviamente no son datos oficiales, porque son datos, el dato oficial es cuando termina el escrutinio, como todos muy bien lo sabemos, que es lo que estamos esperando que inicie. Si a nosotros, incluso en el exterior, Cerraron un centro de votación en donde nosotros teníamos gente, digo, salvadoreños que estaban votando. Todas esas cosas son las que se dieron al final en lo que se falló y hay que decirlo contra, con, 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 con transparencia y lo, y lo tenemos que decir nosotros. Todos los partidos políticos estamos de acuerdo con eso. Es en el tema de la transmisión. En eso, ya el Tribunal Supremo Electoral también ya lo, ya lo aceptó. De que estuvieron, ahí estuvo la falla. Ahora. ¿Qué es lo que estamos pidiendo los partidos políticos? Yo creo de que lo que tenemos que hacer para que se respete la voluntad del pueblo salvadoreño es abrir las cajas y contar los votos. Y ahí, en ese conteo, ahí va a haber representantes de todos los partidos políticos. Los, ustedes, los amigos de la prensa, nos tienen que acompañar también ahí a ese conteo van a estar también hago un llamado a todos los observadores y a la comunidad internacional para que también nos acompañe a ese conteo fíjate dos cosas que se le reconoce al señor eh, presidente de la asamblea primero si nosotros somos los más afectados en esto. ¿no? Exacto. O sea que el, no el, 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 tribu el Tribunal Supremo culpando. Electoral, a quienes los ha es a ellos. Así es. Ahora, lo otro que dice es: bueno, ya aceptó el Tribunal Supremo Electoral que fue lo que sucedió. Ahora, ¿qué es lo que estamos pidiendo los partidos políticos? Que abran las cajas y se cuenten los votos. ¿Qué es lo que queremos? Transparencia. que es lo que queremos? No, certidumbre no. jurídica electoral. Yo creo que confiar. ese mensaje del presidente del Tribunal Supremo Electoral es el mensaje de un político sensato, de un político inteligente y de un político que quiere verdaderamente darle tranquilidad, certidumbre al país y no seguir en ese chimbolero Es más, es más, a la hora ya de tener ya los resultados finales, donde se ha hecho una acción de abrir cajas y contar voto por voto, ¿quién puerca va a venir y nos va a restregar de que hubo algo feo? Nadie. Le callas la trompa a todo el mundo, disculpa la, la palabra. Este, le callarías la boca a todo el mundo que se atrevió a decir miren ustedes no tenían estos diputados ustedes hicieron esto ustedes hicieron allá o sea eh, como dice el diputado ernesto castro el más el más eh, afectado en todo este relajo del tribunal supremo electoral ha sido nuevas ideas porque a ellos les están cayendo las culpas o sea aunque mucha gente se está tirando las culpas verdad pero pero es lo mejor es lo correcto, es lo correcto. Nada cuesta esperar. Yo creo que unas dos semanas va a llevar esto. Yo creo que al viernes, el sábado de la otra semana, nosotros ya vamos a saber cómo quedaron los, los, los curules. Este, sí. Ajá, sí, porque los, los, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral han decidido que se haga en un lugar grande como es el. El gimnasio Adolfo Pineda para garantizar hacerlo en tiempo récord. Eh, en tiempo récord, y acordate que hay que lidiar con muchas cosas, cosas ambientales, factores ambientales. Si estás en un lugar muy caliente, uh -huh. la gente no quiere trabajar, que se pone sí. ansiosa. O sea, tenés que generar las condiciones ambientales sí. también para que la gente sí, esté tranquila, tener su hidratación, tener su cafecito, un susanguchito allí, para que la gente esté tranquila trabajando. Sí, sí definitivamente. Uh -huh. Yo creo que está bien. Pero este último mensaje del diputado Ernesto Castro, creo que es un mensaje de coherencia, un mensaje que se aplaude, que se como, que como político eh, se respeta y, Correcto. Y, de es, y, y es lo que todos los políticos deben de hacer. Así Dejen es. trabajar al tribunal los, las consecuencias o los responsables del de fracaso van a salir. Van a y, salir y, y se tiene que y se tienen que decir. Y pero, ahí está la fiscalía, electoral. Pero no por eso vas a decir que fraude y que se repite. No, y acordar que cada mesa también deba la mesa igual, que como se maneja la junta receptora de votos, cada mesa tiene sus representantes ahí desde su facilitador, su técnico, este, los representantes de los partidos políticos, el fiscal electoral y el procurador y a veces hasta observadores electorales y también se hace así para que los medios de comunicación lleguen a tomar imágenes y todo, o sea, transparencia va a haber entonces no va a haber razón para venir a decir sí. después que hubo chanchullo, pero es necesario que se haga en la población, porque hay gente que no quiere, hay gente molesta que dicen otras cosas. Entonces a la población que está molesta eh, decirles de que tengan paciencia, tengan paciencia, pero lo mejor para el Salvador es que tengan la certidumbre jurídica electoral que aquí eh, la responsabilidad y todo lo que es voluntad del pueblo se respeta. Se respeta, todavía hay verdadera democracia institucional, ¿verdad? Si la señora de, del tribunal o quien haya sido cometió las embarradas, pero ahí están las garantías de las actas, ¿verdad? Que son las que respaldan cualquier error que se haya dado en lo tecnológico. Por eso es bien importante que manejemos todavía los cuadernitos y los lapiceros, Natan. Porque nada más, o sea, si vos se te termina el teléfono y no anotaste tu agenda, después andás chillando de que tu agenda no la encontraste. Es bien importante que todavía sigamos ocupando los cuadernitos y, y, y el lapicero, porque eso nos sirve de respaldo para muchas cosas. Sí. Uh -huh. Bueno, vamos a ver en San Salvador también cómo quedan, ¿verdad? Eh, porque en San Salvador eh, lo que se está planteando ahí es la posibilidad de que se lleve todo nuevas ideas o entra un diputado de arena uh -huh. uno del frente o uno de, de serían 13 de, 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 de nuevas de, ideas de, de vamos uh -huh. de vamos pero uh -huh. o sea, y yo meto ahí meto ahí en ese en ese en ese combo a eh, gallegos de San Salvador porque entre ellos cuatro ga, eh, gallegos uh -huh. Claudio Ortiz uh -huh. Esta señora Ondina uh -huh. y la señora uh -huh. Anabel, Belloso Anabel Belloso pudiera estar el único diputado que pudiera ganar la oposición en San Salvador. 15 nuevas ideas y uno, y uno, y uno de oposición. Y fíjate que en el Pero, caso, o se lo lleva todo. Porque acordate, lleva que todo. No lo, acordate que no han sumado que eh, no han sumado voto en el extranjero, ¿verdad? Pero a mí fíjate que me resulta bastante increíble y, a, y me resulta bastante, me cuesta aceptar que el diputado Guillermo Gallegos... Se quede fuera. Y no es por el cariño que le tenga, porque obvio yo le tengo mucho cariño, pero no es por eso, sino que es porque fue de los poquísimos diputados que anduvo haciendo trabajo territorial casi todos los fines de semana. Ese hombre no descansó, eh, hubo un gran desgaste físico, económico y todo. O sea, él trabajó y se le veía cómo la gente lo recibía, no solamente aquí, sino que también en los Estados Unidos. Entonces, a mí sí me resulta bien difícil creer que el diputado uh -huh. Guillermo Gallegos este no entrara, pues porque yo yo vi todo el trabajo que él hizo y creo pues que, que va, va, debería valer la pena todos sus esfuerzos, sí. aparte que es un buen diputado. Y ahora, que es lo más que, importante. y ahora fíjate que cuando regresemos vamos a hablar un poquito sobre el tema de esos, esos 300... Dos temas nos quedan que uh -huh. quiero discutir contigo. Okay. Esos 300 mil votos que tiene la oposición, ¿de dónde son? Porque veníamos hablando de a qué le estaban apostando. Entonces, del penal no, de, de, de la familia sí, de los no, presos. No, ajá, ya lo vamos a profundizar. <laughs> y lo otro que quisiera platicar contigo, dado que los partidos políticos, o sea, en realidad los partidos políticos han tenido el control del sistema electoral, porque no nos demos paja. O sea, el Tribunal Supremo Electoral ha estado supeditado a los caprichos de los partidos políticos cuando AREN y FMLN eran grandes grandes maquinarias, ellos imponían, ellos movían, ellos presionaban, ellos ponían a su gente en el Tribunal Supremo Electoral que le garantizaba están, que sus intereses todo. se cuidaran y que se cumplieran. Exacto. Pero el, pero el país evolucionó ya. Y ya no. Los, y los partidos políticos entraron en una gran crisis. en la que ya la población no quiere partidos políticos, quiere figuras políticas. Basado en eso, es posible entrar ya a una dinámica. De quitar, de sacar a los partidos políticos de la, de la ecuación aritmética de la administración de las elecciones y ciudadanizar el Tribunal Supremo Electoral en donde sean los ciudadanos que tomen su propia decisión. Eso quiero platicarlo contigo, sí. porque además lo voy a profundizar y es como una agenda que vamos a tener Creo en que el sentido que, dado esta coyuntura, uh -huh. comenzar a ver, bueno, no, uh -huh. este ya el momento de los ciudadanos. Que los ciudadanos tomen el control del Tribunal Supremo Electoral, que los ciudadanos sean los que administren justicia electoral, que los ciudadanos sean los para un... que haya más imparcialidad. Exactamente. Uh -huh. y, y transparencia. Exacto. Es lo más importante. Uh -huh. Bueno, 15 de febrero, para eh, la salida de Envío Guatemex, por favor, aprovechenla. Eh, estaré por, eh, por las eh, instalaciones que se están ampliando de Envíos Guatemex, eh, si Dios nos presta vida, la. De este fin de semana al otro, ¿verdad? Estaré con ellos para acompañarles en. Eh, y probablemente me vean por ahí eh, dándole la sorpresa de recogiéndoles las cajitas a ustedes en sus casas, ¿verdad? Así que. <laughs> ya no por va favor. a ser sorpresa. <risa> <risa> por ahí me les voy a llegar de, de sorpresa a, a, a recogerle la cajita. 15 de febrero la salida. Seguimos con las mismas eh, ciudades. Pero eh, pregunten por favor. Y eh, si hay alguna zona de ese estado en donde se puede ir a recoger, que fue la dificultad que se tuvo con Anita, pero ya se le resolvió a Anita. Y créanme que envío eh, eh, Guatemala está comprometido con el servicio y, sobre todo, el cliente manda y el cliente tiene la razón, ¿verdad? Así que Nueva York, Maryland, New Jersey, Virginia, Pensilvania, Chattanooga, Atlanta, Florida, Houston, New Washington, DC, Delaware, Baltimore. Y Filadelfia y Dalton, Georgia, por favor, atención. ¿verdad? En todo esto, pregunte, mire, llega hasta aquí, me pueden venir a venir a dejar la caja aquí. Y si, y si tienen alguna dificultad, por favor, si ustedes creen que tienen alguna dificultad y no. Me, le, me les están, porque ustedes saben de que siempre, como seres humanos, cometemos errores. Por favor, nos escriben al teléfono de WhatsApp inmediatamente. Mire, don Nathan, fíjate, una Tanfi, que tengo una dificultad con envío Guatemex, cree que me ayuda a resolver. Inmediatamente nosotros le vamos a ayudar a resolverla, porque tenemos comunicación directa con los ejecutivos de Guatemex. Ahí están los números de teléfono en pantalla del call center. Recuerden ustedes, ¿verdad? Que eh, sí, se trabaja para poder atenderle de la mejor manera. Y. Hoy por hoy la mejor empresa de envío de eh, paquetería de encomiendas. 15 de septiembre. Envío Guatemex servicio. Ga 15 de febrero. 15 de febrero. 15 de febrero. Envío Guatemex servicio garantizado. Llegamos hasta tu domicilio. Bueno, y con la Santaneca de la Misión, miren qué lindo de verdad. Yo les digo, a mí me encanta porque eh, en realidad este, eh, fue tan bonito. Lo que, hicimos con, con, eh, eh, lo que hicimos con la Santa Neca, que puchica, la gente quedó complacidísima de esa dinámica que hicimos de llevarles agüita, de llevarles juguito, y fíjense que verdaderamente Dios y la misericordia y estos patrocinadores tan lindos, ¿verdad? que están comprometidos con la gente uh -huh. y que me dijeron, Natán, por el cariño que le tenemos a su programa y todo lo demás, vamos a regalarle eh, agüita, vamos a regalarle una bebida a la gente, uh -huh. pero llegaron a los centros de votación donde uh -huh. la gente no tiene mucho sí, dinerito, ¿verdad? Sí. O sea, allá en Tonacatepec, en Soyapango, en Apopa, ¿verdad? No, aquí, lo cerquita de aquí, no, pues no, ya pues sí. la gente iba yeah. a uh -huh. desayunar, eh, se iba a comer... Después iban a comer a, a, a los buenos restaurantes, mira ahí entregándole, por supuesto la ahí les mandé otras imágenes que son imágenes más recientes. A mí me hubiese encantado que, que también se hubiese hecho eso. Mira. El día lunes, fíjate, Natán, porque el día lunes aguantaron sí, hambre mis muchachos. Es que no sabíamos, la verdad, hombre, no O sabíamos. en la noche, de La verdad, esto fue, creo que esto creo que fue en en, en a popa, creo, no sé, no estoy seguro, mm -hmm. pero bueno, gracias a Merli, y a Guillermo, a su padre, pa padre de Guillermo, mira, entregándole ahí la agüita a la gente. A mí me dio muchísima nostalgia, de verdad. Ah, de ver que, que te que... regalen un, un vaso no, de agua. Una en botellita el que andás... con agua, sí, no, hombre. hombre. se agradece. Buenísimo, mira, ahí la hermana de Guillermo, mira, entregando una bebida. Y gente que la necesitaba, hombre. Porque en los centros de votación... Así en los municipios más, de, de, de más escasos, de la, de la familia de más escasos recursos, es donde donde fuimos, fuimos. Y por eso es que yo les pido que si se encuentran en la bahía de San Francisco, California, buscan un lugar casero con comida. ¿Comida más? Eh, Salvamex, preparada en el momento, uh -huh. fresquecita, pues vayan, ¿verdad? Eh, Sigamos se, poniendo la fotografía, niños, niños, bonitas que nos. Que nos, que nos compartieron. Imagínate todo lo que ha sido capaz de lograr con este canal, ¿no? Sí, Tenés mucho que agradecerle a Dios. Sí, a Dios y adiós. Adiós, sí, nuestro sí. Señor. Centro de votación, mira, entregando mm. ahí también, ¿verdad? Así es que eh, Ciudad Delgado, eh, Cucatancingo. Y no eh, te daba ternura ver ancianitos yendo a votar. No, Cómo no, hombre. No, fíjate que esta votación fue bien linda. Mira, yo, yo entrevisté a un señor allá bien. que iba con la camisa de Nayib. Ajá. Ajá. Mm. Bonito, entonces estuvo agradecimientos totales a la Santa Neca de la Micho. Si te encuentras en la Bahía de San Francisco, California, busca un lugar familiar con comida casera. salva a MEC preparada en el momento. Visita a nuestros buenos amigos de la Santa Neca de la Micho. Y bueno, si te encuentras, ya sabes que estamos en temporada de impuestos es ¿verdad? Así es que Sonset Travel te ayuda a que puedas declarar tus impuestos incontaxes y también te ayuda a obtener tu número ITIN e También a la compra de los boletos económicos de avión. Manden sus paquetes, sus cajotas. Un mes antes con envío a Guatemala, que llegue para que no traigan tanta maleta, no se les pierdan las maletas. Y de ahí, pues solo vienen con su maletilla de mano y una de la mochilita y se van a ahorrar hasta dinerito, ¿verdad? Ya saben ustedes, eh, compren sus boletos con 11 eh, Travel. Y 11 eh, Travel está en el 6823 de la Santa Fe, Avenue Huntington Park. California 90255 y ahí están los teléfonos en pantalla, ¿verdad? Bueno, eh, Regresa Seguro, empresa experta desde hace 44 años seguro en El Salvador, especializada para los salvadoreños en el exterior. ¿verdad? Ahora cuenta con el programa llamado Regresa Seguro. Puedes consultar más información en su página web retornosegurosb.com o al 818-745-4129. Ahora puedes tener un regreso seguro a tu país, El Salvador, con Regresa C. Eh, guro, ya regresamos, o no nos ponemos. Mi nombre es Jocelyn Janet Amaya Enamorado. Soy barista en Baiza Café. Me encanta la atención al cliente. Me encanta preparar bebidas como alimentos. Quali es nuestra fuente principal para elaborar todas nuestras bebidas. Iniciando por nuestro café tradicional, ya que le da un toque especial a nuestro café, un buen sabor, un buen pH balanceado. También, al igual que nuestros métodos. El sabor es auténtico, se percibe un sabor único en Igualao. Invito a todas las personas a visitar nuestra tienda como Baiza Café, ya que es un lugar auténtico y único por nuestros fin. Están buscando algo hecho en El Salvador, pueden venir aquí. Junto a Quali estamos inspirados por naturaleza. ¡Atención, atención! ¿Estás pensando comprar un terreno? Pues ya no busques más. Lotificación Lucio Luis Turcios en el kilómetro 94 de la carretera panamericana en Mercedes Umaña, departamento de Usulután, es tu mejor oportunidad para adquirir tu propiedad. ¿Qué esperas? Llama ya al 6980 9622 para que reserves el tuyo. Ya quedan pocos lotes disponibles. Lotificación Lucio Luis Turcios cuenta con accesos completamente pavimentados y abastecimiento de agua 100% garantizado las 24 horas del día. Y lo más importante, a un costado de la carretera panamericana en una zona de importante desarrollo y plusvalía. No pierdas tu tiempo y llama ya al 6980-9622 y no te quedes sin tu lote en Lotificación Lucio Luis Turcios. La casa de Andrés, restaurante, grill y bar, para que vayas a celebrar San Valentín, reserva desde ya. Ahí están los teléfonos y los puedes seguir en todas las este, redes sociales, en Instagram, en, en TikTok, en Facebook y en WhatsApp. Para celebrar, reserva desde ya. Y quiero decirte que vamos a tener una promoción bonita con la casa de Andrés. Vamos a, de Andrés, vamos a regalar tres este eh, Almuerzo o cenas, creo, ya les estaré dando más información, ¿verdad? La casa de André está precisamente en Las Brumas, Quinta San Antonio, 110, Panchimalco, y Malco. Bajando, justamente bajando de, 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 del mirador de, del mirador del, de los planes, ah. como un kilómetro caminás y a mano de derecha vas a encontrar la quinta de la casa de André, restaurante. Y recuerde reservar desde ya. Para San Valentín. Ha ah, de sentirse rico el clima allí. Sí, sabroso. Fíjate, a veces. Para con, ir a abrazarse con, a, a veces, con alguien. A, pues sí. A veces hasta con la neblina. Que, que, que... La excusa que, perfecta. Que, sí, la excusa perfecta. Bueno, y recuerda: doble razón para sonreír con Look Dental Clinic. Ven, acompáñate y, 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 con tu acompañante y obtien 50% de descuento en la segunda limpieza eh, dental. Esto por el día de San Valentín. 7944 por promoción válida. Solo el mes de febrero con Look Dental Clinic, los presupuestos más baratos que te desarrolles cualquiera de los de los procedimientos médicos odontológicos en los Estados Unidos, más caro esto. Aquí siempre, con la sí. misma calidad, con Look Dental Clinic, y te resultan mucho más baratos. Y sobre todo, ¿sabes qué es lo que no tiene precio? Es la calidad, la empatía, el amor con que te atienden. Eso no tiene precio. siete por favor, agenden ya. Eh, su eh, cita y ahí les dejo el código QR de, de este les dejo el Q, el código QR de evolution rental service para que renten su vehículo ahorita yo creo que ya hay es que mira no habían habitaciones disponibles ahorita para el 4 de febrero desde una semana antes en los hoteles y tampoco habían carros para rentar pero ya pueden preguntar ahora que van a ir para la semana santa 31099425 Pero 4, que 25, pongan buzos también 25, porque, 6, porque ya cerquita también sí. se vuelven a llenar. Sí, se vuelven a Ajá. llenar. Y bueno, pero si quieren rentar un vehículo para venir a saludarme en el, día, en el, en el mes de mi cumpleaños, 21 de febrero, Ajá. ya saben que cumpleaños Ay, puede venir, venir a saludarme el también. 21 de febrero. Con renta, service, sí. Bueno, okay. Betty, este, nos quedamos en el en el tema de de lo que te planteaba, ¿verdad? De la eh, ciudadanización del la Tribunal ciudadanización. Supremo, el, Supremo Electoral. La, pudiéramos decirlo, eh, los términos que se han manejado desde el 2014, que andábamos ahí en la ISD, Foro Intersectorial por la Reforma Democrática, mm -hmm. por cierto, con el vicepresidente, ¿verdad? El doctor Félix Ulloa, sí. que estaba, era presidente de la mm -hmm. IEJ, del Instituto de Estudios Jurídicos del de Salvador, eh, ha sido, la lucha ha sido reformar la Constitución. Y en esa parte donde dice que lo son los partidos que deben de elegir a través de, del, del mecanismo verdad de la asamblea legislativa a los funcionarios de segundo grado, esa parte eliminarla y dejarla que sean los ciudadanos los que elijan uh -huh. para qué, uh -huh. para despartidizar quitar políticamente el control a los partidos políticos. y desideologizar. En resumen, uh -huh. lo que vos decís, quitar el control de los partidos políticos sobre las instituciones democráticas. Este momento es un momento clave para poner al debate ese tema. Sí. Si ya vienen reformas de la constitución, yo creo que esto debería de ser contemplado junto con el referéndum y el plebiscito. Lo que vivió en Ayibuquele el domingo, lo que vivimos los salvadoreños también fue un plebiscito. También fue un referéndum, pero de una forma eh, que no está legal, ¿verdad? Pero sí se dio en la práctica verdad, eh, de una forma empírica, como lo dicen por ahí. Entonces yo creo que sí de es momento para analizar esta situación y que sea gente que se le conozca la probidad, ¿verdad? Porque de pronto aparecen unos funcionarios que uno no sabe de dónde los han sacado. Eh, no es ni siquiera por, por capacidad sino que es por amiguismos y cher la cherocracia y todo eso, ¿verdad? Entonces ahí es cuando se dan estos problemas, cuando pones a alguien en un cargo solo porque es tu chero, o tu familiar, que es, o tu esposo, o, que, o no sé, pero que donde va el nepotismo y todo eso, y la gente no es capaz, entonces suceden estos problemas como los que está atravesando el Tribunal Supremo Electoral ahorita. Sí. verdad Cuando te rodeas solo de gente aduladora, gente eh, que solo que porque es tuchero. Pero realmente no tienen la capacidad para el cargo, entonces les queda grande la silla, les queda grande la camiseta y pasan estas regadas que, que ha pasado ahorita en el sí, país. Sí, eh, digo la crisis en la que han caído los partidos políticos por el descrédito, por descrédito, el desprecio, la por, corrupción. Por, el, por el desprecio de la gente, por la corrupción, ha llevado a, a que el, el, la sociedad evolucione a tal grado de que ya no crean en estas instituciones y no solo eso sino que además eh, busque figuras políticas el tema uh -huh. del presidente Bukele es figura la figura política uh -huh. de él como tal verdad eh, si hacemos las diferencias inclusive de las en las casas encuestadoras hacían en ese análisis que la figura del presidente Bukele es la fuerte es la robusta es la musculosa es la que la gente sigue y él por supuesto con su fuerza gravitacional arrastra a su partido nuevas ideas y obviamente el pedido que hizo de que pues, votaran para poder mantener la cantidad de diputados suficientes para continuar con los proyectos y con el desarrollo de las políticas que se tienen planteadas y que ya comenzaron y que, y que deben de seguir. Porque este país Betty ha sufrido de un mal endémico, Exacto. crónico, que es que cuatro presidentes de arena, pero los cuatro votaban al traste el, el, del, del que... El, que, el, que realmente que, ellos no dirigían, dirigían los, los poderes fácticos. Los ricos de exacto. este país dirigían, pero por eso es que los planes, no, este lo tiraban por, al traste. Hoy por lo, eso la, la, la hipocresía de la alternabilidad allí no sí. existió realmente. Ese es el punto. Y por eso <laughs> es que ahora en día lo, de lo que se trata es de buscar con estos otros cinco años darle continuidad a las políticas de Estado en Beneficio, esperemos, de verdad que no lo dudamos, pero como lo ha hecho, sí, sí. en beneficio de los, mm. de los, de los más necesitados mm. de este país, porque ese es el punto: transformar también, el país también, para los más necesitados. También fortalecer, fíjate, a la clase media, porque la clase media es la que lleva casi siempre la carga de todo. Entonces, también en eso, pero como vos decías al inicio del programa, Nathan. Una de las grandes demandas en la actualidad, porque viene una peor que la que ya estamos viviendo. O sea, parece que por ahí por julio se nos va a presentar otro problema económico mundial que nos va a afectar a nosotros. Entonces, el gobierno ya, de, ya debería de estar previendo esa situación para ver cómo la vamos a enfrentar como salvadoreños. Ahorita la canasta básica está bastante cara y. O sea, tenemos que ver cómo trabajamos eso. Y ahí es la clave es, y yo siempre lo he dicho aquí en otros programas, la clave es fortalecer la agricultura, la ganadería reactivarla para que nosotros tengamos nuestra propia comida, seamos autosostenibles y garanticemos la seguridad alimentaria de nuestro pueblo y si podemos pues ayudar a otros países pues sería lindo, ¿verdad? Que nosotros tengamos nuestra nuestra propia semilla y podamos este venderla a otros países y si tenemos suficiente pues hasta regalarla, ¿verdad? Que sería hermoso. Entonces yo apelo que ese es uno de los de los de los retos más grandes que tiene el presidente Nayib Bukele y su gabinete. Ojo con esos ministros de Agricultura y Ganadería y Medio Ambiente, ojo con ellos, porque yo creo que ahí está la clave. Si tenemos buenos funcionarios en esas carteras, yo creo que vamos a poder hacer un gran trabajo. Créemelo, Nathan, créemelo. Yo por primera vez voté por Nayib Bukele. O sea, esa, esta fue mi primera vez, se lo di con todo el corazón, confiando en él. Y los buenos salvadoreños queremos que este país prospere que los, que los eh, sectores que están más afectados por cualquier situación sean honrados y sean sacados de esos, de esos pozos con los que ellos están luchando. Eh, por eso también es importante que algunos ministros se mantengan. Fíjate el caso del ministro Rolando Castro, yo creo que debería mantenerse. El caso del presidente Ande, yo creo, y así, el, este señor, el de Obras Públicas, yo creo que ha hecho un gran Romeo, trabajo, sí, Rodríguez. Romeo Rodríguez, el de Salud también. Entonces, yo creo que hay gente que hay que mantenerla y hay gente que también hay que sacarla. Pero este, la confianza está allí. Pero yo sí le dejo muy claro al presidente y también a Nuevas Ideas que el día que yo sienta que la están embarrando, yo también lo voy a decir, porque yo no soy este. Propiciadora de, de, de hechos incorrectos o de negligencias, porque están manejando el país, están manejando los intereses de un montón de población y, pues, tenemos que garantizarles lo mejor de lo mejor. Si el presidente hace bien las cosas y su gabinete y todo, pues vamos a tener otros cinco años más. Con gusto le vamos a dar el voto, ¿verdad? De, pero va a depender, yo no me atrevo a decir indefinida, para mí tengo que ver resultados. Si estos resultados de estos cinco años van a ser como estos que hemos tenido ahorita, que realmente no, fue, no han sido cinco años, Nathan, han sido dos, porque él enfrentó a una asamblea legislativa que le bloqueaba todo, entonces realmente él no ha hecho cinco años, ¿verdad? A, ahorita le faltan meses, ¿verdad? Pero él ha hecho dos años, realmente. Entonces, estos cinco años que vienen, yo siento que van a haber avances, eh, yo le doy un 30% más de avance de lo que tenemos ahorita. Fíjate, con eso, o sea, yo no estoy pidiendo que lo resuelva todo, ¿verdad? pero pero sí que se vea por lo menos un 30% más de avance, y con eso yo creo que vamos a ir creciendo, creciendo, de manera que en unos 15, en unos 20 años, El Salvador sea lo más próximo a Singapur. ¿Y por qué no, Nathan? Tenemos derecho a soñar. Uh -huh. ¿Por qué no mejor que ellos? Sí. Tenemos un presidente con fuerza, con determinación uh -huh. y con voluntad política. Sí. Y es la clave. Bueno, eh, esto este es eh, una parte que quería analizar, son estos videos, eh, ya hablando del tema del voto en, en, el, ¿En, el en, en el extranjero, que hay que dar agradecimientos totales, mm, sí. porque verdaderamente sí creo que nadie, nadie se podía imaginar cómo se desbordó la gente. ¿De dónde en una salió fiesta, tanto en salvadoreño? Una, en una fiesta cívica <laughs> en la que quisieron formar parte de, de este proceso y lo hicieron. Imágenes, por ejemplo, de Maryland. Imágenes por ejemplo de Nueva York, sí. imágenes por ejemplo de otros estados de la de Unión Americana que dan cuenta de que precisamente fíjate votaron, eh, votaron este sí, por ejemplo en, en, en Long Island, Nueva York, en Newark, New Jersey, en Greenwood, eh, Nueva York, eh, en en Virginia, es decir, la gente bajo el frío, no importando no. la inclemencia de. Eh, eh, en, 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 de Australia, en, a mí me escribieron de en, Australia. En, en, la universidad de, de, en la Universidad de, de Maryland, o sea, eh, increíble, mira esas colas de gente ¿Sí? eh, votando, increíble. La verdad que yo he quedado con la boca abierta a la gente, cómo respondió al llamado. Por eso es que creo que aquellos que se quedaron sin votar en el mm -hmm. extranjero deben de tener una alternativa. ¿Cómo se va a hacer? Yo no lo termino de comprender. Ya el que votó votó y me imagino que quedó registrado ya en el sistema, ¿verdad? Eh, hay también una huella ahí eh, que no. Hay firma. Eh, ¿verdad? Hay firma. Ajá, ajá. Entonces, pero sí la gente estuvo muy pero muy animada e, involuc e involucrada a participar. Y, eh, a... Pese a que faltó información, fíjate. No, hombre, pero sí Ajá. es que muchísima gente se Ajá. quedó sin votar porque no se previó que se iba a desbordar la cantidad de ciudadanos salvadoreños viviendo en, en las ciudades de los Estados Unidos, que por supuesto... Eh, ahí hay una gran responsabilidad de la empresa que fue la encargada de la logística y era Indra. Indra Indra, Indra con, con antecedentes bastante cuestionables de otros países, ¿verdad? Aquí incluso en tu programa yo lo dije, yo no estaba muy contenta con que se contratara Indra por los antecedentes. Mira, mira, eh, eh, mira, esto es en, en, en Nueva York. Ajá. Mira cómo está. Y esto que en Nueva York parece que el centro de votación no lo pusieron donde había más gente. Increíble. Y la gente llegó. Y la increíble, Ajá. increíble. Hay una imagen también de la entrada de la Universidad de Maryland, en donde la gente está, esa imagen, uh -huh. la gente ahí está. El, el, Pero eso es afuera. El audio, el, audio ambiente de, 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 de... Hay uno hay uno gritando ahí, este que, que los dejaran votar, otro gritando, eh, haciendo otras... este porque en realidad este no pudieron hacerlo. No hacer. Hubo gente que Ajá. llegó a las 7 de la mañana y eran las 5 de la tarde y había pasado. Y por eso yo entiendo sí. los llamados que le hacía el presidente al Tribunal Supremo Electoral de dejar que, que la gente votara aunque fuera pasada de las 5 de la tarde. Pero pero eh, aunque la ley dice hasta las 5, pero cuando ves que los salvadoreños llegaron a las 7 de la mañana y se echaron todo el día ahí y no pudieron votar, sí. o sea, es hasta inhumano no dejar sí. de hacerlo, va. ¿no? Sí, en mi opinión se debe de buscar una alternativa salomónica inteligente, porque no puede de continuidad, decir, sería. porque no puede. Hay, habría que ver cuáles fueron los centros de votación en los que existió mayor problema para la votación y precisamente saber a quiénes y bueno y ahí está el, la habilidad del Tribunal Supremo Electoral y de los eh, encargados para poder determinar. ¿A dónde, por quién y de qué manera se le va a poder decir? Miren, se le dejó a usted sin votar, porque el problema es que se cerró el centro de votación y estamos claros que si estás en la cola y llegan las 5 de la tarde, tienen que permitirte ejercer el sufragio. Siquiera un numerito les hubieran dado, ¿verdad? Exactamente, uh -huh. un número. Y mm. este es tu respaldo por, por cualquier cosa. El respaldo de que viniste tempranito. Ajá, ¿sí? y que no se te dejó. Y el que tuviera ese. Ta... Un numerito con la hora que llegó. Y el que, y el que tuviera ese, ta... ese taquito, ese numerito, eh, pues a mm. él permitirle volver mm -hmm. a ejercer. Permitirle ejercer. Hasta sufraje. las 5 de la tarde vamos a dar número. ¿sí? Y hasta ahí pues llegar. Sí. Va. Así se viera avanzado. Pero hubieran llegado la gente quizás sí. el día lunes ahí tomando todavía. Sí. ¿Nos queda pausa, niño, niño? una verdad vamos a la pausa pues regresamos bueno ya se sabe Nathan vamos a ir a pausa sí, a regresar okay, con la okay, conclusión okay. ¿Eres salvadoreño y vives en Estados Unidos? Seguramente has necesitado en algún momento un trámite legal dentro de El Salvador. Somos la expertise, una firma legal con la suficiente experiencia para acompañarte en tus procesos legales como donaciones o compraventa de inmuebles, divorcios por mutuo consentimiento o por separación por uno más años. Poderes, permisos de salida del país de menores o para emisión de pasaportes, testamentos, rectificaciones de partida de nacimiento, escrituras de identidad, juicios pendientes, levantamiento de restricciones migratorias, partición. De inmuebles, entre otros. Recuerda, somos La Expertise, tu firma legal en El Salvador de confianza. Bueno, vamos a eh, concluir con las reflexiones sobre los retos que plantea Betty uh -huh. eh, esto que se viene, ¿verdad? Pasarán creo que un par de días para conocer los resultados en firme y la conclusión sobre el tema del voto en el extranjero, Estados Unidos particularmente, cuál es la salida que se le va a dar. Bueno, este, va, se va a quedar. Yo no, yo no creo, Nathan, así te lo digo, este, con toda la sinceridad del mundo, yo no creo de que se haga algo porque los que se quedaron sin votar voten. Yo creo que en las circunstancias en las que está el Tribunal Supremo Electoral mmm, lo veo imposible. Pero sí esto quedaría de como una especie de ensayo para que en las siguientes elecciones eh, se hagan más centros de votación, este, se contrate quizás una empresa con, con mayor, eh, digamos, eh, me, con menor margen de error, por decirlo así, ¿verdad? Por, con menor margen de error a la hora de, de hacer toda esta parte de, de la tecnología. Eh, también organizarse mejor, los partidos políticos también tienen que organizar mejor a su gente que los representa allá, eh, informar la parte de la información, yo creo que que allí falló el tribunal, a última hora se estuvo diciendo cómo votar y todo eso, y nuestros hermanos, aunque tengan 40 años de vivir allá, pero era la primera vez que lo ejercían, pues. Sí. Ellos era primera vez que lo ejercían, y, y allí tú y yo y otros, este, tal vez eh, personas que de alguna manera tenemos acceso a medios de comunicación, hicimos también lo posible por orientar sí. a nuestros hermanos y hermanas para, para que ellos tuvieran la información. Este, de primera mano, pues entonces nosotros también hemos jugado un papel bien importante en este aspecto, pero yo creo de que se puede decir, Nathan, de que hubo un éxito parcial en ese tema, en el sentido de que jamás habíamos tenido una votación en el extranjero de esa magnitud, la tuvimos sintiendo que no, algunos hermanos no pudieron hacerlo, pero yo creo de que en las siguientes elecciones todo esto se debe de... de de cómo se llama, de, de reflexionar y ver de que era necesario abrir por lo menos dos o tres centros más de votación de los que se abrieron en cada lugar, porque la demanda de salvadoreños es exagerada. Aparecieron 745 mil, me parece, registrados, pero yo te aseguro, Nathan, que fue muchísima gente que no estaba registrada a votar. Es más, yo tuve quejas de varias gente que se presentó a votar y no pudieron votar porque no aparecieron registrados. Sí. Ni con el DUI ni con el pasaporte pudieron votar y la gente casi llorando porque de veras el, el deseo de ellos ejercer su derecho por primera vez era, era un deseo quizás de como cuando te vas a casar, no sé, cuando uno está bien enamorado y uno se quiere casar, así lo sentía, yo lo percibía, yo no sé Nathan si tú lo viste, pero yo por un momento percibí que estaba más emocionada la gente en el extranjero que nuestra gente acá yo veía más esa emoción, ese cariño, pero es que también tiene que ver mucho la figura del presidente Bukeleo. Sí. Él se ha ganado ese, ese amor de sí. la gente, por eso lo que viene debe de ser bueno para el país, porque si no va a romper corazones. Nayib tiene que, que luchar por mantener ese amor de la gente, del pueblo, y luchar porque todo lo que se pueda hacer aquí en El Salvador se haga, se haga con el corazón y que él se pueda retirar un día y diga lo logré. Hice, hice muchos cambios en El Salvador que otra persona no los pudo haber hecho. Bueno, ahorita ya ya hizo el más grande, pues, que era el de la seguridad, ¿verdad? Sí. Claro. Eso es, yo creo que es un mejor carta de presentación de, del presidente Bukele, llevar al país en, el, los nivel, en los niveles de seguridad que está. Ahora tiene, fíjate, que ahora tiene otro reto en seguridad el presidente. El reto es mantener la seguridad, pero ya sí. sin régimen de excepción. Sí, sí, claro. Sí, está muy bien. Bueno, llegamos al final. Mañana el análisis político. Hay tantas cosas que platicar, así que les invito desde ya que vengan. Estamos trabajando para la próxima semana y precisamente desde ya los estoy invitando porque habíamos previsto cuatro programas eh, de análisis electorales previo al 4 de febrero, pero creo que dadas las circunstancias vamos a tener que extendernos eh, un par de programas más dependiendo a cómo... Que no ha por supuesto nuestros eh, eh, el staff de nuestros invitados pues lo requieran dependemos precisamente de ellos y de la colaboración que y de, lo, de la colaboración y además de la eh, orientación que le quieran dar al pueblo salvadoreño a través de las cosas como son el análisis semanal sobre el estado de la nación la cadena mundial en la poderosa YSKL en eh, la cabina azul de la poderosa ISKL, pues debo de decir Gracias Betty por la participación en el programa esta mañana y eh, bueno, agradezco tus, eh, tus, tus comentarios. Gracias a ti, Nathan, por dar la oportunidad de expresarnos, ¿verdad? Y vos sabés que yo siempre que pueda, pues siempre voy a acudir al llamado que tú me hagas, sí. ¿verdad? De donde sea, pues aquí vamos a estar y es importante pues que, que, que sí. se nos dé la, la, la participación sí. también. A los que vivimos fuera de San Salvador, ¿verdad? Porque a veces solo es aquí, pero los que vivimos fuera de, de San Salvador sí. también tenemos mucho, pienso yo, que, que, que aportar, ¿verdad? Y sí. yo allí pues siento que represento a mi Santa Ana Bella. Sí, claro, claro. Su uh -huh. departamento por excelencia, ¿verdad? Así que bueno. De las mujeres bonitas. Pues. Así es correcto. <laughs> Vámonos entonces, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Hoy no tenemos radio, pero mañana quiero decirles que tengo. A un invitado muy especial, tengo ganas de entrevistarlo, la verdad. Me parece que es de los, de los eh, analistas políticos de derecha más sensatos. Eh, la verdad que él se debe de ver el, el tema de lo que está pasando en el país con la más con la más grande, de objetividad. Sí y, madurez, sí, y madurez. Sí. Inmadurez. Y sobre todo tolerancia. ¿Qué es lo más importante? El señor Carlos Araujo va a estar conmigo en realidad. Ah, no te de mañana, creo. Sí, de, dos, de dos a tres de la tarde. Así no que, va a enojar el hermano. No, 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 tienen por qué. O sea, en realidad, este, hay que entrevistarlo. Él es parte de los analistas que han estado dando opinión referente a este tema. Y fíjate que dio una opinión ayer, ayer, hoy la, hoy la leí. Una opinión bien interesante respecto a lo de la nulidad y la sí. y la repetición. Sí, sí, sí. Si yo me quedé, él. Sí, claro. Sí, sí, sí. sí, bueno, gracias a todos y cada uno de ustedes. Lo que sí tenemos es la noticia del de día en las cosas como son, al filo de las 5 de la tarde. A veces nos atrasamos en entrar porque estamos esperando información. Sí, bueno. estamos, Estoy esperando información. Entonces en lo que estoy viendo como pues algo con la mayor actualización posible en la noticia del día es que me atraso. Pero no es, no es por otra cosa. Y a veces sí porque tenemos responsabilidades. Otra verdad que debemos también de, de, de cumplir pero créanme que disfruto lo que hago y más porque lo hago por todos y cada uno de ustedes, dentro de nuestras fronteras patrias, pero más por ese amor, cariño que ustedes que viven en el extranjero, mis hermanos en los Estados Unidos, en Canadá, también en Australia, también allá en, en España, en Europa, siempre ven el programa, allá en, en Hanoi, en... en, en Vietnam, o sea, hay tanta gente que ve el programa por todos lados, en Sudamérica, ¿verdad? Que también, eh, pues yo me siento muy halagado, de verdad, me enorgullece poder trabajar para ustedes. Ya saben, ¿verdad? Que estamos en el mes de mi cumpleaños. No se les olvide, ¿verdad? <laughs> Buenos días para todos. <laughs>